En Romanta, que fecha Cama Defensoría de la Niñez y de la Adolescencia, registrarga 10 casos de agresiones y abusos sexuales. Charraigu Carman, un incremento de 30% en Isgamanta, en comparación pasa Guatamanta. Suben cada día en el municipio, tenemos alrededor de 40 casos de violaciones ya registrados, alrededor de 60 casos de abuso sexual también ya registrados, estamos hablando más de 100 casos de agresiones sexuales que se está viviendo actualmente en el municipio, pero esos son los que han llegado a denunciar, a los que han llegado a conocimiento público. ¿Cuántos más estarán pasando que no tenemos conocimiento? Giramantata Camachera, que es diferentes actividades que hay 9 de agosto, Maipi Yuyarikun, Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y Jinata Violencia Sexual, Kai Guaguasmanta. Este 9 de agosto va a ser el encuentro artístico que es realizado por las víctimas de violencia sexual. Y también se va a hacer la caminata, que se hace cada 9 de agosto de todos los años desde el 2007, con la participación de muchos colegios, muchas ONGs, instituciones y demás. Candidata primera senadora que Cochabamba y Ayactamanta por Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos, ruarga uj invitación concejal Movimiento al Socialismo, Rocío Molina, ruanancupaj uj debate nisgata, maipi paikanman precandidata chaitaj munanku, zuaita propuestas yachay gonancupaj. Pedirle a Andrea que se tranquilice, ya va a haber tiempo para debatir, ya van a haber los espacios para que cada uno de los candidatos pueda exponer sus programas, sus propuestas de cuál será la Bolivia del Bicentenario. Entonces, que tenga un poquito de paciencia, todavía en este momento somos precandidatos, en mi caso, por ejemplo, hasta que el presidente presente las listas y, por supuesto, el Tribunal Electoral dé el visto bueno de mi candidatura. Mientras tanto, simplemente somos precandidatos. Molina Zexichera, que pay acostumbrasga debate ruanampa, que hay consejo municipal pijina mantata, que hay organizaciones sociales nisgamanta. Como Movimiento al Socialismo estamos acostumbrados a debatir en la calle, en las concentraciones, en todos los espacios que se nos permitan, como lo hace el presidente Evo Morales. Es una línea, una escuela a la cual estamos acostumbrados. Así que el que una precandidata me invite a debatir, me parece absolutamente normal, como lo haremos con todos los candidatos en el momento de exponer nuestras propuestas. Pero que no se confunda el debate con hacer shows políticos, que no se confunda el debate con querer desprestigiar. Música.